Y vamos bailando, comenzando el dolor. Hello, teacher. Hi, teacher. You're listening as the suffering is tonight. Hello, teacher. Suffering. Hello. Happy Thursday. Hello, teacher. Hello, hello. Happy Thursday. Hello, teacher. Happy Thursday. Happy Wednesday. Perdón, I'm thinking about Wednesday. Ya quiere la profe que se mueva para que nos vayamos. Yeah. Les acabo de compartir en WhatsApp ideas de sus, pues, cosas que pueden hablar para su biografía. Family, favorite color, favorite type of music. Ahí les mandé una idea, ¿ok? Ideas de temas que pueden hablar sencillos about yourself, ¿ok? Me, myself, and I. Así se llama su biografía. Me, myself, and I. So, para que lo vean, tomen ideas y mañana presenten. Puede ser una PowerPoint, puede ser solo imágenes. Sean creativos. Ahí es su creatividad y el uso de herramientas que ustedes puedan tener, ¿ok? Y si no somos creativos, profe, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujar un circulito con un palito, otros palitos con... Agarra imágenes de Google y las pone. Pero la idea es conocerlos a ustedes, conocer dónde son y pues conocer un poquito más de cada uno de ustedes. Ok, that's for tomorrow. Ok, y ya solo, we're going to give 5 minutes, sí, 5 minutitos para que los demás ingresen y luego necesito, arrancamos. Necesito ayuda en algo, teacher. Dime. Vale, estaba viendo, bueno, que están investigando y todo eso, que hay unas palabras que, por ejemplo, and some sería una, unos, y sería los artículos indefinidos, vea. Pero hay uno, por ejemplo, lo que no entendí es lo de in, on, at. Lo que sé es que in es para cuando estás tú en tu hogar. On para cuando estás como en un lugar, como un supermercado y todo eso. Pero hat, no recuerdo bien si es para dar una dirección o para como demostrar de dónde eres. Ok, ahorita les comparto. Va a disculpar. Ahorita les comparto. Yo no sé si ya les había compartido este triángulo, pero este se lo tienen que... let me see. I'm going to share here on the group para que lo vean todos. Me dicen si lo reciben. Acaba de caer. Time, please. Countries. ¿Cómo se pronuncia? Décadas. Decades. Decades. Years, month, week, season. Les soy sincero, eso es lo que les recomiendo a todos los alumnos. Que todos tengan como una copia para tenerlo presente, ese triangulito acá, enfrente. Porque no se lo van a aprender de la noche a la mañana, pero sí van a saber cuándo ocupo la preposición in, si es con tiempo, for time, o si es para lugar. Cuando la ocupo, cuando ocupo on y cuando ocupo at, dependiendo de if it's going to be time or place, ¿ok? Y vamos con los ejemplos, porque acá está, por ejemplo, digo in the morning, on the morning or at the morning. Ajá, entonces me voy. ¿Y qué dice acá? Según dice, ¿qué sería? In the morning, on the morning or at the morning, for example. ¿Qué creen ustedes? Sería in the morning, ¿no? In the morning. In the morning, very good. Tengo entendido que on se utiliza para night. ¿Cómo se llamaba? At. Hat para decir, night. At midnight, at night y midnight, únicamente. Ok. Y así lo van practicando. Entonces, tenerlo visible, dibujarlo, hacerlo y tenerlo acá, les va a ayudar muchísimo. It's going to help you a lot, ok. Yo, por ejemplo, los días de la semana lo tengo en la pared y aquí tengo la hoja de los números por cualquier cosa para aprendérmelo. Good. Ajá, it's good. Repetition, 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 ¿ok? No, si eso hago. Pues estoy, pero todavía me quedo en el 11, me trago en el 12. Ya lo demás sí es un poquito más fácil. Y algo que no les mandé ayer, que les voy a mandar ahorita, por si se me olvida. La respuesta del examen. Es... A and I da. Okay, which means, let's see. Ah, por cierto, teacher, ayer no le bailó. ¿Qué? A la 1:30 no sintió el temblor.
Sí, chicos, me desperté. Sí, bailaba, bailaba. Estaba increíble. ¿Qué? 6.9, 6.9. Eso fue tenso. Yes, it was shaking. Okay, I sent you this A and the. Okay, remember yesterday I mentioned A. Va a ser usado con sonidos para una cosa, significa una cosa, pero para sonidos, ¿qué? Con una palabra que tenga un sonido consonante, a consonant sound, a cat, a child, a doctor, and for vowel sounds, okay, sonidos de vocal, an apple, an egg, an elephant, decía ayer, an ant, y an orange, y the es para cosas bien únicas, en la tierra, por ejemplo, the earth, the world, el mundo, the sky, el cielo, no hay otro, the air, el aire, the weather, el clima, okay, the sun, no está ahí, sí, pero también. Si no tengo mal entendido, el the se utiliza para el, la, los, la, ¿verdad? Como artículo definido. Como en el español, yes, yes. Como por el I and some se utiliza como artículo indefinido, y creo que también tenemos determinante de mostrativos, que es el this, que sería este, esta. This. This. También se lo Esto es that, that, those. Creo que sería el otro. También se los compartí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? This, that, this and those. Ajá. ¿No? Esto yo lo investigué, porque estaba investigando un poco para estudiar. Okay. Bueno, mientras. No me acuerdo. Se los comparto. Ok. So, ready? Empecemos. No. I'm not ready. Please go to the platform. Los voy a tener que poner a mute en, a todos. Les pido algo. Si terminan, solo levanten la mano y pónganse a trabajar. Continúen trabajando en la plataforma. Work on the platform. ¿Ok? Si ya terminaron de hacer los ejercicios, bueno, el examen, lo terminan y siguen trabajando los ejercicios que quedaron pendientes de la plataforma. ¿Ok? When you finish. Oh, pero me la van a en Zoom para saber que ya terminaron. No así, sino que en Zoom la manita. Ok, la manita de Zoom para saber qué. Pregunta rápida antes de comenzar. ¿Dónde puedo encontrar un artículo para encontrar nombres en inglés? O sea, por ejemplo, te les voy a pasar un link. Answer. Ah, ok. I'll share a link. Ok, alguien más. ¿Para qué sirve eso donde dice bookmark this page? ¿Para qué nos sirve eso en la plataforma? Ahí está donde usted lo ha puesto. Ah, ese, perdón, bookmark, esa. Como sí, para esos son bookmarks, son los como los favoritos que ponemos acá. Como si usted quiere tener, por ejemplo, esta página la quiere tener acá en sus favoritos, le da acá y le va a aparecer así como este icono, pero le va a aparecer aquí. Ah, okay, teacher, gracias. Okay, you're welcome. Okay, ¿alguna otra pregunta? Porque ahorita los voy a poner en silencio a todos. ¿No para que no la respuesta del examen? El examen es el que dice final exam, ¿verdad? Yes, al fin, está al final de la última unidad. Atiende, 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 ¿ok? Sección 5. En pantalla. ¿Mm? Ah, la sección 5, ¿verdad? Yes. Sección 5 dice final exam. ¿Todos están ahí? Everybody there? Ok. Good luck. Que comiencen los juegos. Bye.
Okay. Guys, thank you very much. Time's up. 1 minute more to wrap up. Okay, si no han terminado aún algunos, okay, quédense trabajando hasta que lo terminen. Okay, porque imagino que hay dos que tres que todavía les falta. Para los demás, congratulations, you finished. Solo recuerden que tienen que trabajar en la plataforma y asegurarse que todos los ejercicios estén completos, ¿ok? By today, porfa. Yo sé que han dado hasta mañana, pero yo sé que ustedes van a ser responsables y lo van a hacer hoy. Hoy tiene que quedar llena esa plataforma, today. Tomorrow, sí, presentations de las autobiografías, remember, ¿ok? Teacher, tengo una duda. Dime, dime, Erika. ¿Será que en las discusiones que salen en la plataforma tenemos que llenar todas las discusiones o no es tan necesario? No, las de abajo no tanto, pero si tienen chancecito de escribir uno que dos ejercicios, comentarios, pues háganlo. Uh-huh. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Guys, thank you very much. See you tomorrow with the presentations. Good night. Teacher. Teacher. Perdón. Teacher. Bye. Teacher. No. Bye. Night. Bye. Good night, teacher. No.